El Sol de México realizó un sondeo entre las personas de la Ciudad de México para saber si la depreciación del dólar afecta su economía familiar. Esto fue lo que contestaron. ¿El dólar está subiendo de precio? ¿Cree que esto le afecte en su economía familiar? Pues directamente no, pues mientras sigamos consumiendo canasta básica. No creo que la divisa afecte mi economía como tal, porque pues como tal, bueno, yo no percibo dólares, ¿no? Yo aquí gano en pesos mexicanos. Entonces, bueno, a mí en lo personal no me afecta. Por supuesto, y yo voy más allá. Se va a devaluar más el peso y el dólar va a llegar a costar, según yo, unos 25 o 26 pesos y antes de que se acabe el año. Y por supuesto que me afecta. El dinero es el mismo y las cosas van a costar mucho más. Sí, no directamente como tal, pero sí porque pues modifica precios de productos que usamos y que su precio original está basado en dólares. Mi hermano me ayuda, está trabajando ahí, hasta se me ayuda un poco. ¿Usted tiene o consume servicios de streaming, aplicaciones o compra en páginas en donde se pague con dólares? No, ¿No? no. ¿Por qué? ¿Es por alguna razón? Pues no les tengo confianza. Básicamente, pues te piden activar una tarjeta y pues no estoy dispuesto a dar información personal. No, ahorita no. Bueno, anteriormente sí manejaba algunas, pero ahorita no. ¿Por qué las dejaste de consumir? Pues realmente ya no les vi utilidad. La verdad es que preferí ese gasto que, bueno, que a lo mejor realizaba ahí, pues ocupar en otras cosas. No. ¿Tiene alguna razón por la que no lo haga? Justamente lo mismo, ¿no? La volatilidad del dólar hace 3 semanas estaba pues en un nivel más o menos bajo y de repente hoy amanece con 2 o 3 pesos más de diferencia, ¿no? No, para nada. No. ¿Por qué, señor? No, me interesa ahorita. ¿Pensaba viajar al extranjero en los próximos meses? Yo no, pero mi hijo sí va a la escuela a estudiar y ya estoy previendo eso, que ahora va a costar mucho más o a lo mejor no puede ir. Yo no, pero uno de mis hijos sí, entonces eso también obviamente pues afecta directamente a la economía de él que tiene ese proyecto. ¿Tiene que viajar por necesidad o es un viaje no esencial? No, es un viaje no esencial, pero ya es algo que tiene planeado desde hace un par de años y hasta apenas lo va a poder realizar. De ninguna manera, no. ¿Por qué? Pues por la situación tan caótica que hay en el mundo, o sea, ya no puedes confiar ni en los gringos, o sea, vamos, está la cosa muy complicada y pues no me quiero exponer a quedar atrapado en medio de algo que pues al parecer va a pasar en cualquier momento. Pues la verdad es que sí tengo idea ahorita, bueno, más adelante, ¿no? Igual estoy entre que sí, entre que no. Pero pues igual es algo que a lo mejor si no es este año, puede ser que el otro lo pueda hacer. ¿A qué se debe tu desidia en el seguir en estos momentos o no? Pues que la verdad últimamente tengo mucho interés de conocer bueno, en especial, por ejemplo, Nueva York, Las Vegas, es algo que últimamente traigo aquí mucho en la cabeza, entonces podría ser. ¿Pensaba viajar al extranjero en los próximos meses? No, tampoco. Eso es, no tiene planeado ningún No, viaje. no, no.